El año que viene, se lo decía, se lo venía diciendo a Abraham, que el año que viene, además del álbum de cromos, podían poner una botellita de oxígeno a las salas. Bueno, muy bien, que muchísimas gracias a todos por aguantar hasta casi última hora de la tarde. Siesta time esta. Siesta time, decía. Espero que todos hayáis venido con el café tomado. Buenas tardes a todos. Vengo a hablar de componentes web, como es habitual en mí. Pero vengo a hablar de unos componentes web distintos. Vengo a hablar de componentes web adaptativos, de arquitecturas de componentes web adaptativos. ¿Quién ha oído hablar de ese término alguna vez? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, la verdad es que los componentes web adaptativos se pueden explicar en términos comparativos con respecto a las arquitecturas clásicas de orientación a objetos, las de toda la vida. Pero dejadme, vamos a dejar este tema de lado por un momento, luego lo retomamos, porque me gustaría empezar compartiendo con vosotros una reflexión, ¿vale? Y dice que la tecnología de componentes web pues, ha venido a resolver los problemas de modularidad de los componentes para el desarrollo de aplicaciones web. ¿Quién cree que los componentes web sirven para hacer aplicaciones web? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una masiva mayoría? Pues a la luz de los acontecimientos, todos los frameworks de hoy en día parece que eso es lo que proponen, hacer componentes en base, aplicaciones en base a componentes web. Pero en realidad el futuro inmediato nos bosqueja unos usos distintos que ponen a los componentes web una tesitura un poco particular. Porque los componentes web van a tener que presentar casi ya de inmediatez unas necesidades adaptativas, unas facilidades adaptativas que hoy en día, en los procesos de diseño, cuando construimos componentes, pues no tenemos, ¿vale? Por ejemplo, dentro de muy poco, si no es ya, los componentes web tendrían que ser capaces de adaptarse al contexto de uso, al espacio donde aparecen ubicados, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos que empezamos a tener con distintas capacidades, resoluciones, tamaños, etcétera, esto es un hándicap importante, la adaptabilidad al espacio. Pero además esto se va a tener que hacer en los próximos años de una manera dinámica, es decir, también tiene que haber adaptación al tiempo, porque no sé si habéis oído hablar del concepto de arquitecturas líquidas o experiencias líquidas. Las experiencias líquidas, para el que no haya oído hablar de esto, consisten en que yo voy a ser capaz de vehicular los componentes de un dispositivo a otro a lo largo del tiempo para hacer una experiencia inmersiva, ¿no? Empiezo en el metro viendo la peli en mi móvil y luego continúo con la televisión y el componente es el mismo y hay un cambio de contexto. El contexto de ejecución no cambia, ¿no? Se mantiene. Los componentes de dentro de muy poco van a tener que ser capaces de adaptarse también dinámicamente en este sentido. Y también vamos a tener que enfrentarnos a problemas de adaptación social, porque casi todos los componentes hablan en un contexto de aplicaciones sociales. Todas las aplicaciones que tenemos hoy en día en nuestros móviles tienen una dimensión social, se desarrollan en un plano social. Los componentes deberían tener esa inteligencia artificial que ya se demanda. Hemos tenido muchas charlas el día de hoy y ayer hablando de chatbots, etc. Y los componentes deberán ser piezas que sepan integrarse armónicamente en estos escenarios, ¿no? Y también necesitaremos hacer frente a una adaptación contextual. Esto lo que significa es que, por eso preguntaba antes, las aplicaciones hoy en día se construyen con componentes, pero los componentes no solamente se construyen o se van a empezar a utilizar en el contexto específico de la aplicación para el cual fueron diseñados. Muy probablemente lo que ocurrirá es que un componente diseñado aquí se utilice en Estados Unidos, en una empresa. De hecho, muchos componentes sirven como elementos de vehiculización, ¿vale? Para que mi corporación tenga ventanas fuera, para hacer el spreading de negocio. ¿Vale? ¿Esto os parece ciencia ficción? El componente de PayPal es exactamente eso. El negocio de PayPal no es una aplicación. El core del negocio de PayPal es un componente que hace spreading de su negocio por la web a través de un único componente, el formulario de pago. Y también tenemos necesidades inmersivas. Los componentes cada vez van a tener que ofrecer experiencias más complejas que tengan en cuenta la realidad inmersiva en la que vivimos, ¿vale? Nos acompañan
como una experiencia digital, a veces silenciosa, a veces interviniente, en nuestras vidas. El hecho es que estos componentes también son componentes y tenemos que hacer frente a estas necesidades. La pregunta es si la forma de hacer componentes de toda la vida nos vale. Digamos que un investigador escéptico podría decir, a mí con las arquitecturas clásicas de orientación a objetos de toda la vida me vale. ¿Qué quieres, hacer adaptación? Pues yo tengo un componente y si quiero, por ejemplo, que la lógica de persistencia de datos sea variante, porque tengo determinadas diferencias, pues heredo. Me creo versiones, extiendo la parte común y hago para cada versión pues una forma distinta de conceptualizar la persistencia. Ya. Pero, ¿y si además hay variabilidad en la forma de hacer el rendering, por ejemplo? ¿Qué hago? ¿Otra dimensión de herencia? ¿Esto se puede hacer? ¿Y qué hago luego? ¿El cruce de todas ellas? ¿3x3, 9 componentes? La orientación a objetos nos lo deja muy claro. Con un precepto todo se arregla, responsabilidad única. Los componentes solamente tienen una posibilidad, una única dirección de variabilidad. Parece que ya no es tan adaptativo, ¿no? Dice, bueno, no pasa nada, yo tengo el componente y si hay partes variantes, las externalizo, las pongo en otros componentes y bueno, pues los conectas, haces el puzzle. Ya, bueno, pero es que hay un problema, es que el componente tiene que ser autónomo por sí mismo. Siempre tiene que haber un rendering por defecto y una persistencia por defecto. No. Puede que sea una arquitectura abierta a la extensión, pero tiene que ser cerrada la funcionalidad, principio abierto, cerrado. Pero es que además nos encontramos problemas, dices yo, es que a mí me viene muy bien este catálogo de componentes que me he encontrado por Alemania, me lo he bajado de la web, perfecto, estupendo. Pero en mi arquitectura, los componentes necesitan que hablen en un contexto dirigido por eventos. Y el diseño original de este componente no encaja aquí. ¿Qué podemos hacer? Ah, no, 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 no. La orientación a objetos nos dice, tú por diseño, como un oráculo, tienes que prever inicialmente en la fase de diseño todas las formas en las que tu componente se va a poder utilizar. Tienes que prever todas las arquitecturas donde se va a utilizar tu componente, todas las formas en las que tu componente se va a utilizar. Pues esto tampoco es realista, ¿no? Y así podríamos continuar. Si yo tengo, por ejemplo, dos rasgos, dos capacidades que quiero incorporar a mi componente y los dos tienen un mismo contrato, por casualidad, porque, en fin, las estamos incorporando de terceros, ¿qué hacemos? ¿Entramos en conflicto? No, 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 no. Esto tiene que ver con la segregación de interfaces. Tú, el primer día por diseño, tienes que decir cuáles son todas las dimensiones ortogonales, dice la academia, en la que tú tienes que hacer tu componente, ¿no? Para que no haya colisión, ni funcional, ni nominal, ni sintáctica. Al fin y al cabo, ¿de qué va esto de la orientación a objetos, de lo que nos han vendido? Pues va sencillamente de que tú tienes un catálogo de componentes y el día uno decides lo que nos han vendido, un contrato, una forma que tú previsiblemente conoces y diseñas, y luego ya irás haciendo variantes y variantes y variantes, y así es la adaptabilidad en términos de la variabilidad. Esto no se soporta. Esto, no sé si os suena, corresponde a las arquitecturas sólidas, a las que siguen los principios SOLID. ¿Conocéis los principios SOLID? ¿Sí? Pues las arquitecturas sólidas son férreas. ¿Qué podemos hacer con esos componentes? Necesitamos arquitecturas más dúctiles, necesitamos soluciones más flexibles. No vale meter los componentes en leche, necesitamos arquitecturas adaptativas. Así que lo que tenemos que hacer es pensar, volver a empezar de nuevo, ¿no? Nueva forma de hacer las cosas. Arquitecturas adaptativas para componentes web. Vamos a volver a empezar para volver a replantear nuestro problema. Tengo tres contextos arquitectónicos de uso. Uno, dos, tres, no sé, lo que queráis. Aquí hacen falta un componente, necesitamos un componente que tenga la misma funcionalidad de uso en los tres, pero distinta morfología. Pues los métodos aquí se tienen que llamar de otra manera, aquí de otra, aquí se tiene que operar por eventos, porque es una arquitectura unidireccional, Redux, me da igual. El caso es que esto no se puede hacer. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer? Según hemos dicho, ¿no? Lo que podríamos hacer es identificar tres formas de transformar nuestro componente. Y así, de manera automágica,
dinámicamente conseguir ir aplicando, inoculando transformaciones, aplicando una transformación que consiga en tiempo de ejecución, adaptar el componente a cada necesidad. ¿Os lo creéis? Bueno, pues ya lo vamos a ver. Antes de nada, antes de empezar por la demostración, vamos a dar una serie de conceptos, ¿vale? Llamaremos core, ¿vale? A lo largo de esta charla llamaremos core a la parte que no cambia del componente, a la esencia del negocio del componente, ¿vale? Un componente es algo como este estilo. Ya Don esta mañana nos ha hablado de componentes y de su anatomía interna de una manera muy, muy minuciosa. Y a eso se le acompaña ahora una lógica extensiva. Esto no es un artefacto, no es una clase, ¿vale? Es una función. Es una función que recibe como parámetro un core, ¿vale? Que recibe como parámetro el core y que hace una lógica de transformación, la que sea. Me da igual ahora mismo cuál. Entonces, lo que se suelen llamar contratos en este escenario son, pues eso, las APIs públicas de cada una de las partes. ¿Cuáles son las APIs del core? Pues el método FX y el FI. Y las partes, el contrato público que el componente tiene al adquirir la extensión, ¿cuáles son? Pues en este caso, que parece que construye una enumeración, pues es map, reduce, filter, every y son, ¿vale? Pero claro, aquí hay una cosa más, y es que lo que nosotros vamos a hacer es coger esta lógica de transformación y directamente se la vamos a inyectar al cuerpo de la clase, ¿vale? De hecho, la función es lo que hace, ¿no? Coge el objeto en realidad y le va metiendo nuevas clases con nuevas funciones que se van a meter en el cuerpo del artefacto. Claro, lo que hace falta para que esto funcione, y aquí abro el código de, por ejemplo, la función map, es la exigencia de que el componente, la parte core, tiene que tener unas determinadas condiciones para que enganche, para que machiembre bien con la parte de la extensión, ¿vale? ¿Alguien sabe decir cuál es esa parte? El map lo que hace es implementar, bueno, la función map supongo que todos la conocéis, coge una colección y le aplica a cada uno de los elementos de la colección una función que se recibe aquí como argumento. La implementación que tenemos aquí es simplemente un for que dice, para cada uno de los elementos en el core, en el dis, hacemos una transformación y devolvemos, vamos, aplicamos la función a cada uno de los elementos de la colección y devolvemos. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué ese for dis funciona? Es iterable. ¿Por qué? Si no sé quién lo ha dicho. Muy bien, sí señor, es iterable. ¿Vale? Porque existe una implementación en el core que convierte a eso, no sé lo que es, pero lo que lo convierte es en iterable. Hemos transformado cualquier componente iterable en enumerable. Eso es por un lado, y luego por otro lado es la técnica que se utiliza para extender. En este caso podríamos decir que se utilizan técnicas aditivas, ¿no? Podemos llamar adición al ejercicio de meter nuevas capacidades al cuerpo del objeto, ¿vale? En general podemos distinguir, en función de las capacidades que nos permite JavaScript en este sentido, deductibilidad, podemos distinguir cuatro capacidades, cuatro técnicas de extensión, cuatro hooks, digamos, para la extensión adaptativa. Las aditivas, meter cosas en el core, las extensivas, intervenir en la cadena de prototipado, o sea, por ejemplo, cambiar la clase padre de una clase, o poner una clase entre medias de la clase padre y la clase original, cambiar la cadena de prototipado. Las extensivas, estas, digamos, se extienden en anchura, las capacidades, y estas, perdón, en anchura y en profundidad. Manteniendo el mismo contrato, lo que hacen estas capacidades es extender las responsabilidades de cada función. Yo quiero mantener la función fx que tenía el core, pero además, antes de ejecutar la lógica fx original, quiero que se haga una cosa y después otra. Eso se puede hacer porque JavaScript nos permite sustituir la función manejadora asociada a cada una de las claves, ¿vale? Con una sencilla asociación. Y también técnicas de delegación. Bueno, no puedo entretenerme en cómo se articula todo esto en términos concretos, tendréis que compraros la versión del director. Pero de esto ya me vale para poner la esencia, ¿vale? De qué estamos hablando aquí, ¿no? Estamos hablando esencialmente
de que las arquitecturas adaptativas son posibles y además son lo que necesitamos para construir componentes que se adapten a cada contexto de uso y en caliente, porque todas estas técnicas que os he venido a construir, que os he venido a presentar, permiten hacer ese tipo de transformaciones en caliente. Así que nosotros nos sentamos y decidimos cómo podemos hacer productivo la construcción de ese tipo de arquitecturas, ¿vale? Entonces, lo primero que pensamos es, a mí me gustaría que la construcción de esas arquitecturas fuera muy declarativa. Yo tengo un componente y le digo, quiero que tenga el rasgo A y el rasgo B y ya está, no me preguntes más, ¿vale? También quiero que la instalación sea automática y sea transparente, ¿vale? Quiero que haga una encapsulación y que sea transparente, ¿vale? Que no sea complicado. Quiero que esto se haga también de forma estática, es decir, si hay un componente que ya opera con otra extensión, pues la propia instalación, la propia sentencia de importación de carga, automáticamente va a hacer esto por nosotros. ¿Os lo creéis? ¿Sí? Y también me interesaría que esto fuera dinámico, que dinámicamente en tiempo de ejecución y en virtud de condiciones ambientales pudiera hacer esta transformación. Me gustaría además que si yo tengo que definir lógica extensiva no lo hiciera como funciones como las que os he presentado al principio, sino como ciudadanos de primera categoría, clases, donde yo solamente me centro en la definición de la lógica de transformación, la implementación, la aplicación, digamos, la instalación de esa lógica debería correr por cuenta de un artefacto transparente por detrás, ¿vale? También deberíamos dar la posibilidad de que las extensiones pudieran componerse unas con otras entre sí y deberíamos hacer posible que, al igual que una extensión puede instalar un componente, instalarse sobre un componente para que el componente se adapte, también lo reversible, es decir, la desinstalación debería estar soportada, ¿no? Igual que una extensión podría haber, a su vez, ser sujeto de un proceso de instalación. Puestos a pedir, ¿verdad? Y deberíamos también ser capaces de que el comportamiento de una extensión dependiera de las condiciones ambientales, de cómo cambia el entorno. Entonces, si, por ejemplo, para un componente, si detecta que es de noche, pues la extensión de noche pues cambia el contraste, por ejemplo, en el fondo del componente, cosas así. Bueno, pues esto es lo que nos llevó a construir Chameleon, ¿vale? Origami Chameleon. Es un framework que hemos desarrollado para crear arquitecturas adaptativas. Y como ya he hablado bastante, ahora os voy a poner, vamos a poner esto a trabajar. A ver, ¿dónde estamos? Está súper grande. Bueno, voy a empezar enseñándoos el código de lo que estamos montando, ¿vale? Yo tengo un ejemplo como este, ¿vale? Es una etiqueta, o sea, es un ejemplo, ¿vale? Esencialmente es un div, ¿vale? Nada más. Y lo que yo quiero es ir progresivamente aplicando en caliente transformaciones de este div, que es una etiqueta estándar, ¿vale? Para que veáis que no hay trampa ni cartón, no he preparado un componente especial, ¿vale? Y vamos a ir haciendo transformaciones para que las cosas, para que se puedan hacer cosas, vamos a irlo viendo poco a poco. Lo primero que voy a hacer es definir cuatro primitivas de transformación visual, ¿vale? Voy a definir, por ejemplo, una clase que haga efectos de minimización, de ocultación del div, de inclinación y de zoom, ¿vale? Lo que os quiero enseñar es en este trozo de código es que vamos a volver un segundo al código, a las transparencias y os cuento unas cosas más que necesitamos. Estos son nuestros actores, ¿vale? Fran, Diana y
Diana y Jorge, ¿vale? Y están encantados con Camaleón, que les he entrevistado. Y Diana lo que se dedica es a crear extensiones, ¿vale? A definir las extensiones. Entonces, lo que proporciona Camaleón es, con una sintaxis muy azucarada, muy sencilla, meramente con anotaciones, es capaz de crear modelos para formas canónicas de extender los componentes, ¿vale? Por ejemplo, los mixings, ¿sabe? ¿Quién conoce los mixings? ¿Sí? ¿Sí? Pues esto es una forma de definir la lógica de un mixing, ¿vale? Showable con métodos hide y show, o storable con métodos load y save, ¿vale? No tengo que preocuparme de cómo se instala el mixing, eso lo hace Camaleón por nosotros, solo definir lo que significa cada una de las extensiones. También traits, que esto tiene que ver con otro proceso de instalación diferente que extiende directamente el cuerpo del objeto. No se hace por extensión, sino directamente el cuerpo del objeto. Sintaxis muy sencilla. Aspectos. Transforma cada una de las funciones para colocarles una serie de ganchos donde yo puedo poner lógica extensiva. Ejecuta antes, durante y después de la llamada a una función, lógica de ejecución. E incluso puedo definir APIs que se ejecutan, que se instalan en el componente, pero que no aparecen en el código en el cuerpo del componente, ¿no? Sino que están ahí latentes y utilizamos la función utils para operar sobre ellas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos una extensión de eventos que ofrece métodos para registrar escuchadores de un componente o lanzar un evento, etcétera, etcétera. En fin, cualquier tipo de utility que se os ocurra. E incluso existen otros modelos, otro modelo que consiste en la definición de un ciclo de vida. No me entretengo en cómo se escribe todo esto, pero de una forma completamente declarativa, yo podría incorporar dinámicamente ciclos de vida a un componente. El ciclo de vida del propio componente, el ciclo de vida de rendering, el ciclo de vida de un data binding, ¿vale? Todo eso lo implemento una vez como una extensión, Diana lo implementa como una extensión, y luego se instala por doquier en todo vuestro catálogo de componentes, en el momento en que entren en ejecución esos componentes. Y Fran está encantado por eso, porque su experiencia de desarrollo ha cambiado mucho. Dice, yo lo que hago es que me centro en la lógica de negocio del componente, y si quiero prescribir que mi componente tiene determinados rasgos, pues yo me voy al catálogo de extensiones que hace Diana, y directamente con una anotación extends, consigo que el componente sea extensible. Esta es la versión estática. En tiempo de diseño consigue hacer estas cosas, pero también en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución, Camaleón proporciona una función reflect que en un momento determinado, por ejemplo, cuando se ejecuta una función, dice reflect sobre el propio objeto, instala la extensión sortTable. ¿Vale? Así que el propio componente, en tiempo de ejecución, cuando alguien invoque la función FI, se va a transformar. O hay una lógica ambiental dentro del propio construcción del propio constructor que dice, bueno, si es fin de semana, compórtate de una manera, adáptate, ponte de fin de semana. Y el que está súper encantado es Jorge, porque Jorge es el que construye las aplicaciones. Están los catálogos de Fran, el catálogo de componentes de toda la vida, está el catálogo de extensiones de Diana, y Jorge lo que hace es coger un componente de Fran, coger unas cuantas extensiones de Diana, y crea un producto. Y lo que antes era muy complicado, ahora para Jorge es súper sencillo. Cojo un vídeo, instalo el rasgo secuenciable y entonces el vídeo empieza a ser secuenciable. Signifique lo que significa aquello. Tenga la prolija codificación que tenga el rasgo secuenciable. Y quiero que además también sea showable. Esto se puede hacer a nivel de clase para que todos los objetos, después de hacer new, tengan ese rasgo, o directamente sobre un objeto, sobre un vídeo particular, se le puede aplicar este proceso de instalación. ¿Vale? Ya estamos, ahora sí, perdonadme. Vamos a ver un ejemplo. Estaba con el código, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de las cuatro primitivas que he implementado. La arquitectura, o sea, la API, digamos, ¿no? El contrato de cada primitiva es muy sencillo. Tiene métodos on y off, ¿vale? Y directivas override o discard, que básicamente son políticas de qué ocurre cuando se encuentra colisión en el proceso de instalación, ¿vale? Sin entrar demasiado en detalles, fijaos. Yo lo que hago, estas son las... Yo tengo esta vista no hace nada, ¿vale? Pero lo que sí voy a hacer es que la voy a cazar con las DevTools, ¿vale? Para que veáis que no hay trampa ni cartón, $0. Me parece que he estado trabajando en casa, ¿verdad?
Dólar cero tiene el TID, ¿correcto? Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Se ve bien? ¿Sí? A ver, decía, dólar cero tiene el DIR. Dólar cero tendrá métodos ONIO, a ver si es que os estoy engañando. ¿O no? No hay trampa ni cartón. Bueno, pues lo que yo voy a hacer es coger la función reflect, que es el camaleón, la función reflect, sobre el objeto dólar cero, sobre este componente, y hago, aplica la, sobre la parte de extensiones de camaleón, instálame el rasgo tshowable. Está bien escrito, ¿no? Bueno, no ha pasado nada. Pero ahora parece, en teoría, si todo ha ido bien, que tendría que tener un método on y un método off. Entonces, $0.off debería hacer algo. De repente, nuestro componente sabe ocultarse. No tanto es el efecto como la ductabilidad del componente, como los componentes empiezan a ser de plastilina. Vamos a coger otro componente. Perdón, otro rasgo, ¿no? Voy a hacer reflect otra vez. Perdón, lo primero lo voy a volver a poner en on, porque si no, no se va a ver nada. $0.on. Vale, se vuelve a ver. Bueno. Cojo reflect sobre dólar cero, ¿vale? Extensiones. Y, perdón, instalo otro rasgo, por ejemplo, t-minimizable. ¿Correcto? ¿Vale? Si todo va bien, no me equivoco al seguir, perfecto. ¿Vale? Ahora, ¿qué debería ocurrir? Si yo ejecuto dólar cero, el contrato es el mismo. Dólar cero punto on, ¿qué debería hacer? ¿Aplicar el efecto de minimización? Ah, agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay una política de instalación que indica que el rasgo showable es muy importante y que aunque alguien instale otro rasgo adicional, Camaleón lo tiene que descartar. Así que lo que tenemos que hacer es desinstalar, antes de proceder con nada más, desinstalar el rasgo showable. Pues nada, reflect. Dólar cero, extensions, un install de showable. Correcto. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué debería ocurrir? No debería haber ningún efecto con el on o el off, ¿no? Vamos a ver. Dólar cero, punto on. Deberían dar error porque no hay ningún on. Ah, no. Se ha producido un efecto de minimización. Esto es porque Camaleón es súper inteligente. Tú le has dicho que vaya instalando rasgos y los rasgos los aplica con las políticas pertinentes. Y cuando los vas desinstalando, él se acuerda de que otros rasgos que le has ido pidiendo para que cojan foco, cuando cojan prioridad, cuando no hay problemas de colisión. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Pues vamos a volver al camaleón para ver nuevos ejemplos. Vamos al ejemplo número 5, ¿vale? La focusabilidad. Los ejemplos 1, 2, 3, 4 es lo mismo, pero en código crudo, no en vivo, ¿vale? Entonces, el ejemplo número 5... El ejemplo número 5 es exactamente lo mismo, es un único div, sin trampa ni cartón, ¿vale? Yo no me invento el div. Y sobre el código de JavaScript, yo he incorporado los cuatro rasgos adicionales, o sea, los cuatro rasgos anteriores, de los ejercicios anteriores, y un zoomable, ¿vale? un focusable. Lo que me permite este focusable, básicamente, lo que me permite este focusable es definir la lógica de rendering del concepto nuevo que me he inventado, coger foco, ¿vale? Es decir, importo las cuatro primitivas anteriores y focusable lo configuro y digo,
Hacer on sobre focusable va a significar apagar el rasgo tilt y encender el rasgo zoom, y a la recíproca, ¿vale? Vamos a ver esto cómo funciona en la práctica. Cuando yo, esto ya lo podemos cerrar, cuando yo haga tap sobre este evento, pues se va a pasar, se va a hacer un proceso compositivo de dos rasgos, de inclinación y zoom, ¿vale? O sea, coger foco para mí visualmente significa zoom, y perder foco significa tilt, ¿vale? ¿Por qué me interesa esto? Porque podemos pasar al ejercicio número 7, ¿vale? Al ejercicio número 7, donde complicamos un poco más la tostada. Os lo voy a enseñar en este para que lo veáis. Ahora voy a poner dos vistas, la vista A y la vista B. Lo que pretendo con el ejercicio número 7 es que A y B tengan foco, pero no alternativamente, ¿vale? Con focusable consigo ya definir el concepto de foco. Yo puedo decir, ahora A dinámicamente va a coger el foco, ahora B dinámicamente va a coger el foco, pero lo que quiero es que si A coge el foco, B lo pierda automáticamente, y a la recíproca. ¿Lo conseguiremos? Pues eso es otro rasgo, que es el rasgo de coordinación, el rasgo coordinable. Tengo que hacer que los componentes sean coordinables. Básicamente, bueno, esto es programación concurrente de toda la vida, es un cerrojo, ¿vale? Cuando uno coge el foco, el otro automáticamente lo pierde. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que necesitamos es capacitar a nuestro componente, es un DIVE, no me lo he implementado yo, capacitar a nuestro componente para que tenga unos nuevos atributos que indiquen quién se tiene que coordinar con quién. El div A refiere al div B y el div B refiere al div A. Y la lógica de cambio, esa lógica de switching, depende del evento click. Un div ahora tiene dos atributos nuevos. Y, bueno, ¿cómo lo montamos esto? Pues esencialmente la coordinación, por ir enseñándoos un poco el código, básicamente consiste en un rol, ¿vale? Aquí he definido un rol con una lógica de inicialización, de tal manera, no voy a entrar demasiado en el detalle, a no ser que queráis, pero la lógica consiste en que una vista, una de las dos, empieza en el cogiendo el foco y la otra en el estado locked y la otra en el estado unlocked. Y con una arquitectura de eventos se empiezan a cruzar, ¿vale? Y el efecto visual final consiste en esto, ¿vale? Cuando uno coge el foco, el otro lo pierde. Cuando uno coge el foco, el otro lo pierde. No hay ningún componente coordinador. Existe una capacitación de una extensión en A, una capacitación de una extensión en B, que habilita que dos divs, hablen entre sí. Esto se consigue con Camaleón. Y, bueno, ya lo que sería la no se puede decir otra cosa. Ya lo que sería el culmen es, vamos a intentar poner un vídeo en el A y unas transparencias en el B. ¿Necesitamos un slider para implementar las transparencias? Pues me quedo sin tiempo. Vamos a hacerlo de una manera mucho más sencilla con técnicas extensivas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. El div tiene un vídeo y el vídeo se extiende con una timeline. Es un vídeo estándar, ¿eh? De la W3C, con un nuevo atributo que dice a los 2 segundos lanza un evento next, a los 5 otro, a los 6 otro, 4, 5, 6. Y aquí pongo una serie de hijos a este otro div, diapositiva 1, 2, 3, 4. Y he extendido estos divs para que tengan otra lógica de comunicación. Esta básicamente es otra forma de expresar lo mismo de antes, ese coordinable, ahora lo expreso en un atributo lock, y el atributo run sirve para ir apagando, es decir, para capacitar al div de la inteligencia de mantén siempre un solo hijo visible, utilizando el showable, y el otro, y los demás los apagas. Y mantén un índice interno que permita moverte por estas diapositivas para dar el rasgo de secuenciable. ¿Se entiende? Bueno, pues si no me deja mal el efecto demo, conseguiremos que aquí arranque un vídeo
y que se vayan sincronizando las transparencias de acuerdo al efecto del ciclo, del timeline. Son dos divs. Dos divs. Componentes que yo no he hecho. Vamos, los ha hecho la W3C. Pero es que además, todo lo anterior se mantiene. ¿No? Bueno, mola, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues... pues vamos a darle forma a esto, ¿vale? Para daros mucho tiempo de preguntas. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos implementado, voy a repetirlo visualmente, hemos implementado cuatro primitivas con métodos on y off, ¿vale? Showable, zoomable, inclinable y minimizable. Hemos creado el concepto de foco. Esto es una extensión que convenientemente configurada define lo que significa visualmente tener foco. Hemos aplicado la focusabilidad, vaya palabra, a cada una de las dos vistas. Y las hemos engranado por una extensión que vincula estas dos vistas con el efecto cerrojo, con el patrón de cerrojo de toda la vida. Y además, hemos hecho que un vídeo se convierta en playable para que lance eventos next a tenor de un nuevo atributo HTML, la línea de tiempo. Y además, hemos hecho que otro div se convierta en secuenciable y ese secuenciable lo hemos conectado con otra extensión que lo convierte en runable. Runable escucha estos eventos y le avanza, haciendo next, a la vista. No he hecho ni un solo componente. Arquitecturas adaptativas. ¿Qué es una arquitectura adaptativa? Que seguro que en casa luego os lo preguntarán. Oye, ¿qué es una arquitectura adaptativa? Pues mira, una arquitectura adaptativa consiste en coger los componentes de toda la vida, los de catálogo de terceros, uno que no he hecho yo, y sin tener que abrir ese componente y destrozarlo o adaptarlo para unas nuevas condiciones, les coloco nuevas extensiones y hago un machiembrado. Yo esto lo comparo siempre con la metáfora de las marionetas. Le estoy colocando una cruceta a cada uno de mis componentes. Y entonces estos componentes empiezan a operar en función de un estado ambiental. ¿Nos vamos acercando ya al concepto de una arquitectura de aplicación, sí o no? Cuando cambie el estado, la capa de control adaptativo que he llamado, las extensiones van a reaccionar, ¿vale? Y eso va a producir nuevos cambios en los componentes. Así que nosotros, para construir arquitecturas adaptativas, solamente tenemos que preocuparnos de cuál es la secuencia de estados por las que atraviesa nuestra aplicación. Esto es una arquitectura adaptativa. Y ya está. Sencillo. ¿Preguntas? ¿Ruegos y preguntas? ¿Ruego que no haya preguntas? ¿Ejemplos reales de esto? ¿Pero aplicaciones en producción? Aquí que se oiga con lucita aquí, gracias. Como en el Bernabéu. Ten cuidado que estás como el Bernabéu. Bueno, en el fondo esto se está utilizando, estos conceptos de arquitecturas adaptativas se están utilizando por doquier. Lo que pasa es que nadie nos lo ha dicho. Te vas a, no sé tú de qué escuela eres, ¿eres Vue, React, Angular? Da igual. Ah, muy bien. Cada uno de los frameworks en los que trabajas tienen soluciones adaptativas. El concepto de mixing, de trade, etc., todos estos no son conceptos inventados por nosotros, son conceptos que llevan muchos años. Lo que pasa es que no existe una solución de soporte subyacente, que es lo que hemos detectado en el equipo donde trabajamos, donde trabajo, no existe una solución subyacente que te ayude a capacitar las arquitecturas, ¿no? a vitaminarlas. Es decir, me interesa que los algoritmos de instalación y desinstalación no se vean en el ejercicio, en el proceso arquitectónico, en el proceso de diseño. Me interesa
que se pueda desinstalar y no perder el hilo de eso. Yo de repente una cosa quiero que deje de tener este rasgo, pues Camaleón me lo soporta, ¿vale? Controla esa encapsulación, ese concepto de encapsulación de los rasgos, etcétera, ¿no? O sea, esto, más que nada, esto que os vengo a, que os he venido a presentar, está en el contexto de unas necesidades que detectamos no existen en el mundo de la orientación a componentes. Pero los conceptos de extensión sí que se están barajando, de una manera mucho más rudimentaria, si quieres. Ah, no. Está work in progress y recién salido del horno. El mes que viene probablemente haremos una release, porque esto es código abierto y queremos que todos lo uséis y colaboréis y lo que necesites. Ah, perfecto. No. Trabajamos gratis. ¿Más preguntas? A ver, usted. Ah, perdón. ¿Qué pasaría si tienes dos métodos sin un override? Si tienes dos métodos sin un override, la implementación por... Eso es el detalle, pero está bien preguntado. La implementación por defecto es que es conservativo, es decir, ante la duda, si hay un método, no sobrescribe. ¿Vale? ¿Y si la responsabilidad existía toda la intención? Oye, es que te oigo con muchísimo eco, ¿no? Es que te... Dilo normal y lo repares. Que si Camaleón sabía que había dos extensiones instaladas, ¿no podrías decirle el on de la extensión que quiera ejecutar en realidad de una persona? Claro, es que no lo he contado al detalle porque tampoco tengo mucho tiempo, pero hay cuatro políticas. Tú puedes sobreescribir, puedes descartar y puedes hacer que se fusionen para que primero se ejecute una y después la otra. Y si no, puedes cambiar de modelo. Si tú lo que quieres es simplemente tener el método on y off, pero no contribuirlo al cuerpo, para que no haya colisiones en ese sentido, utilizas un subject, que es el otro modelo, que te proporciona una función de reflexión, el utils, para que accedas a esos métodos. ¿Vale? De todas maneras, la idea de esto es que sea una arquitectura completamente abierta para que incluso tú, cuando cojas seniority, puedas definir tus propios modelos de extensión y luego tus extensiones. ¿Vale? ¿Más preguntas? Pues, a ver, de mi equipo, Pablo está hablando día a día, bueno, noche a noche casi, con la gente de las especificaciones de JavaScript, ¿vale? Que están buscando casos de uso para las anotaciones, ¿vale? Entonces, estamos un poco trabajando con ellos y poniéndonos al día de por dónde evoluciona la última versión de las anotaciones de JavaScript en la versión S7 y bueno, nosotros también les proporcionamos feedback de las cosas que nos gustaría que tuvieran, ¿no? En ese sentido, sí. Desde el punto de vista de la web, especificaciones W3C no hay, yo creo, porque tampoco son tan prescriptivos en este sentido, esto está mucho más movido a JavaScript y en ese sentido no hay tanto, ¿vale? Lo que sí hay es mucha blogosfera, pues eso, por ejemplo, ¿conocéis los hooks? ¿Los hooks de React? Pues los hooks es esto. Nos han pisado, ¿no? Pero esto mucho mejor. Podéis implementar hooks con Camaleón. ¿No? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Sí? ¿No? ¿Respondo a tu pregunta? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Más? ¿Dónde podemos cacharrear con esto? ¿Dónde podemos? ¿Quién lo pregunta? Que no... Ah, ¿dónde podemos cacharrear con esto? Pues en un mes... bueno, tenemos ya una web que, si quieres, puede, esta la, digamos, la landing, muy landing, que es origami. A ver, Camaleón. Este es, ¿no? ¿Vale?
Ah, muy bien, vale. Bueno, es que no tengo, no tengo red. Tú que seguramente tengas. Bueno, es una web posicional, ¿vale? Para posicionar el proyecto. Y aprovecho que ha salido ahí, hablo, o sea, os cuento de lo que es. Todo esto está en el paraguas Origami. Origami es una iniciativa que pretende buscar las cosquillas a las tecnologías, es decir, qué es lo que le faltan a todos los frameworks en los que unos y otros trabajamos para intentar hacer contribución en ese sentido, ¿vale? No pretendemos crear nuevos frameworks o competir o crear una solución de competencia, no. Queremos que esto, que estas cosas que salgan en la iniciativa, en el paraguas Origami, sirvan a todos nosotros independientemente del tipo de solución que montemos. Si es una unidireccional, unidireccional, si usas Angular, si usas React, si usas Vue, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Más? Bueno, la lección aprendida de aquí, evidentemente, es reflexionar si de verdad hay que hacer tanto componente o muchos rasgos, muchas capacidades en realidad son extensiones, ¿no? ¿Más? No sé si voy a decir algo de viaje, pero ¿verdad? Si no usan la lista mayor, ¿crees que se podría solventar si con decoradores y los de tiempo, si la gente me dedicáramos a A ver, lo que, reformulando tu pregunta, ¿qué es lo que tú aportas? ¿No? ¿Qué es lo que aporta el camaleón? El camaleón aporta gestión en el proceso de instalación y desinstalación. ¿Vale? O sea, evidentemente, hacer un trade no cuesta, o sea, el concepto de hacer un object async no cuesta mucho. Ahora, si tú lo que quieres es que ese proceso de atribución de nuevas capacidades se pueda gestionar a lo largo del tiempo fácilmente, se pueda gestionar la posible colisión, se puedan agregar extensiones, eso no lo he contado, en características. Por ejemplo, la implementación de un rasgo data binding es una cosa que tú la puedes instalar sobre un div y tienes un div con data binding, por ejemplo, ¿no? Las capacidades de agregación, eso requiere de implementación de varios rasgos, un subject, en fin, eso para otro día. Pues también tienes capacidades de definir features que son implementaciones de instalaciones y desinstalaciones de una serie de extensiones que se conjugan entre sí. Entonces, de alguna manera lo que te proporciona es olvidarte de todo lo, de toda la morralla para que te concentres en la lógica de extensión, ¿vale? ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Más? ¿Quién trabaja de aquí con componentes? ¿Quién hace catálogos? Ya, sí, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Con catálogo de componentes? ¿Quién hace catálogo de componentes? ¿Sí? ¿Quién va a hacer a partir de mañana catálogo de extensiones? Muy bien. ¿Sí? ¿Vale? ¿Más? ¿No?